Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, fuente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra Iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la Iglesia sufriente, necesitada y perseguida y aquellos personajes invisibles para el mundo que son un testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión tenemos al padre Israel Arriaga Flores, sacerdote indígena de la diócesis de Jujutla, en México, y párroco de Parque de Poblamiento. Tomando como ejemplo una feligres que ya partió hacia la casa del padre, el presbítero Arriaga cuenta conmovido cómo muchas veces la fe de la comunidad es vital para animar el trabajo pastoral y las vocaciones de los mismos sacerdotes. Atendamos su testimonio. Soy el padre Israel Arriaga Flores, de la diócesis de Huejutla de Reyes Hidalgo, en México. Primero un saludo a todas las personas que colaboran, ayudando a las iglesias necesitadas, más aquí en mi país, México. País hermoso, país bonito. Y pues ante eso también elevo mis oraciones a todos ustedes que realizan este servicio, este ministerio, y yo sé que lo hacen de todo corazón. Soy un sacerdote indígena de este lugar, de esta diócesis, y pues me da mucho gusto saber que nos unimos en el mismo amor a Cristo para realizar las obras de Dios, ustedes a través de los diferentes proyectos y también con sus oraciones, y nosotros a través de la evangelización de nuestros pueblos. Hemos tenido el gusto de recibir apoyo de ACN, también en nuestra diócesis, y sabemos que seguirán colaborando. Todos aquellos benefactores, les agradecemos infinitamente por todo lo que han realizado para bien de nuestra iglesia. Y para mí también es muy gratificante, porque eso permite que yo siga realizando mi apostolado, el ejercicio ministerial, mi servicio para la gente que el Señor nos ha confiado. Pertenezco a la parroquia de Parque de Poblamiento, Sagrado Corazón de Jesús. Estamos también iniciando una obra de construcción y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Dios, sé que saldremos adelante. Para mí es un honor también el poder dirigir estas palabras a ustedes, sabiendo que hay mucha gente de buena voluntad que sigue causas muy nobles por el bien de la humanidad. Algo que a mí me alienta a seguir también mi ministerio y saber que hay gente buena con la cual contamos. Solamente quiero contar una breve historia de una persona que pues ya no se encuentra con nosotros. Su nombre, lo digo tal cual, Juanita. Juanita es una señora que me dio mucha fortaleza, una mujer de mucha fe. Fue una mujer de una comunidad indígena que desgraciadamente perdió a su familia, perdió a su esposo. Quedó con un hijo discapacitado y ya tenía un hijo con síndrome de Down. Una mujer que cada 8 días, misa tras misa, no podía faltar. Siempre decía, Juanita, ¿por qué vienes a misas si tus hijos también te necesitan? Lo único que decía, Padre, solo vengo a agradecerle a Dios porque me sigue permitiendo a mis hijos que estén vivos y que yo todavía los pueda cuidar. Una mujer pobre económicamente, pero rica en un espíritu. Juanita desgraciadamente fue llamada. Y ella es la que me sigue motivando a mí a seguir peleando y luchando por mi gente. Y por eso yo sé que en el mundo hay mucha gente buena, que la mejor ayuda es el animarnos a nosotros como sacerdotes a seguir siendo nuestro ejercicio ministerial. No solamente como un servicio, sino como un acto de amor, un sacrificio de corazón que tenemos que realizar a toda nuestra gente. Disculpen que se me hayan derramado, pero siempre que recuerdo a Juanita, la llevo en mi corazón. Y yo sé que ustedes también, los que lleguen a ver este video, yo sí les diría, pidan por Juanita. Juanita es la que me sigue
animando y otras personas que me siguen motivando mucho en esto, mi familia. La familia que tengo, mis papás, mis hermanos, que son pieza fundamental. Son los que sostienen mi sacerdocio juntamente con la gente que está a mi alrededor, la gente que colabora con todo tipo de ayuda, tanto material como espiritual. Por lo tanto, hoy, pues, para mí es una bendición el haber hecho este video. No soy mucho de cámaras, no me gustan las fotos. Las personas que a lo mejor lo llegaron a ver y me conocen, verán que por primera vez hago esto así. Pero, pues, me lo pidieron de corazón y de corazón lo hago. Que Dios bendiga todo lo que hacen por el bien de la iglesia. Sus oraciones, sus donativos, pero sobre todo el haber entregado su corazón por amor a la iglesia de Cristo, por amor a la humanidad. Gracias. Conmovedor escuchar al padre Arriaga cuando su voz se quiebra hablando del ejemplo de fe que le brindan los fieles. Con esta motivación, sacerdotes como este obtienen una recarga de fuerzas que les da el impulso para seguir trabajando por sus comunidades. El padre Arriaga es claro al solicitar que los feligreses oremos por nuestros sacerdotes, que es una de las mejores ayudas que ellos pueden recibir. Pero también hay que decirlo, y el mismo padre Israel lo comenta y lo agradece, la ayuda material es necesaria para poder realizar tantos proyectos de la iglesia y satisfacer las carencias de tantas comunidades que, a pesar de la escasez que puedan experimentar, se esfuerzan por vivir su fe de manera ejemplar. Aquí es donde una vez más agradecemos la ayuda de las manos generosas de muchos benefactores alrededor del mundo, con los cuales construimos puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acn-global.org. Recuerda suscribirte a nuestros canales y activar la campanita de notificaciones en YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.